Muy buenas noches, bienvenidos a este encuentro post partido de los Leones del Escogido. Good evening, Mr. Jaus. Hello. Bienvenido, Jordaniel Abreu, adelante. Good evening, Dave. Hello. Today the game was a loss, but it was fought till the end. In the second half of the game, we saw an offensive reaction in two innings specifically. What opinion does Dave just have about the game and what the players did, mainly Adrian Rodriguez? Well, a really good comment about Anderling. We got him back now a couple days, and he's provided a real spark offensively. He's a dominating hitter in the middle of the lineup. He takes good at-bats. And then has power, but he takes good at bats first, which really helps. So our lineup has gotten deeper and stronger all the way through, and definitely in the middle. He's a quality baseball player, and the way that our team battled after getting down 7-0 is quite a example of what we are as a team and a group, that we don't give up. Efforts there. As much as the result isn't the way fans want it, boy, would it have been a fun game for having fans in the stands today, where every pitch counted, even after being down 7-0 in the top of the first. La pregunta que hace Jordaniel es sobre el despertar ofensivo que tuvo el equipo hoy en la segunda mitad del juego, sobre todo de Adrielín Rodríguez, y nuestro dirigente resalta el trabajo y la actitud batalladora de todo el equipo, que se mantuvo luchando durante todo el encuentro para remontar ese déficit de 7 carreras en el primer episodio, y donde dice que a partir de ahí, pues todo lanzamiento que se hizo contó para tratar de llegar a las 9 carreras que hicimos. Destaca la labor ofensiva del medio de la alineación, sobre todo los jugadores que están, bueno, precisamente en esa parte, la calidad de cada uno de ellos, que pudieron producir hoy ofensivamente para llegar a esas 9 carreras y estar cerca, luchando por el partido, que entiende que fue un partido bastante interesante, que fue atractivo para los fanáticos del Escogido, para todo el equipo que se esforzó para llegar hasta ahí, pero lamentablemente no se pudo, y resalta el trabajo que hizo el conjunto por mantenerse batallando durante todo el camino. Rafael Padilla, adelante. Buenas, Rafael Padilla, de Prensa Deportes y Team Deportivo RD. Bueno, ¿qué puede mejorar para el último partido los Leones del Escogido, ya que en 27 entradas han permitido 25 carreras? ¿Qué deben mejorar? Y bueno, ¿qué expectativa ha tenido de esta liga, ya quedando un partido en la temporada? The first question is, what do you think we have to improve for the last game of the season tomorrow? And what do you expect for that game tomorrow? We have to improve to score more runs than the other club. And it could be 1-0 and it could be 12-11. This game's a crazy game. With our starter on the mound, I believe that it's going to be a good chance to be low scoring, because Kubiak has been consistent all year. However, you plan on playing defense, getting good pitching, some timely hitting, and run the bases hard. And so that's what we have to do to improve, and that's what I expect. Every day you get better. We definitely got better today, and it showed for us battling back after being down early. But that hasn't changed since game one. And I'm pretty confident that tomorrow isn't our last game. So it's the last game of the regular season, and it will also get us ready for future games. Dice que lo que tenemos que mejorar es anotar más carreras que el rival, independientemente sea 1-0 o 12-11, como fue la situación de hoy, y que es difícil cuando tú estás en una situación 7-0 así remontar un partido, pero que tratamos de ser mejor cada día, hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy, y está completamente seguro de que mañana no será nuestro último partido, sino que será el último partido de la temporada regular. Eso significa que estaremos batallando en las semifinales
y que ahí todavía tendremos muchas otras cosas que trabajar. David Hernández, adelante. Saludos al dirigente de Quillaos. Mi pregunta es, ¿qué tanto cambia el plan de trabajo cuando el abridor, en este caso Ennis Romero, no puede cumplir con el plan establecido debido a que cosas que se le escaparon a sus manos no pudieron provocar que él cumpliese? How much change the work plan when your starting pitcher cannot do the job? Maybe because today happened many things that he couldn't handle. But how much change the work plan that situation? Well, it's a really good question. But Eni Romero did his job. He got a handful of outs. As good a defensive as we've played all year, we didn't play real good defense in the first inning today. And it made him throw a lot of pitches and go through some leverage situations that he shouldn't have had to. He's a really good pitcher. He was coming back after an injury. He had been out. And because of being out, he was at 25 pitches and had to pitch tough situations with only one out in the first inning. It was best for his health, for his way to respond and get better, to get out of that inning. And he didn't want to, and I compliment him as a man, as a pitcher. And I'm glad he is that way. But me as a manager, he had to get out so that he was better at where he wants to be in 5-7 days, 5-7 months. So, and because of that, yes, it changes, because all of a sudden you go to your long man in the first rather than maybe the third or fourth, and then all of a sudden everybody trickles down. And because you're behind, there's certain guys you use rather than other guys, and there's a chance that they can score a little bit more, which happened there in the fifth. Dice que sí, que cambia, porque tú no sabes qué vas a tener luego de una salida como esa, quién vas a traer desde el bullpen, pero está seguro y está consciente de que Ennis Romero hizo el trabajo hoy. La defensa no pudo apoyarlo en ciertas situaciones, pero que él estuvo ahí haciendo los picheos que le correspondían, unos 25 picheos, poniendo la pelota donde correspondía en cada oportunidad. En los momentos difíciles del partido estuvo lanzando como tenía que hacerlo, pero lamentablemente pues no pudo conseguir la victoria y pues la defensa no le ayudó como correspondía. Tenemos a Enrique Ramírez. Adelante, Enrique. Good evening, Mr. Yaos. Now, when does the team has a good chance for playing in the play-in? Has the management team already prepared for that scenario? And I can't answer that question, because tomorrow we're getting ready to go 1-0 against the Toros. Kubiak starting. Can't tell you the lineup, even though we've talked about the lineup in there, because the players are going to see the lineup before you do. And I don't ever think past, well, I'm going to think tomorrow, because tonight's game is over and it's still early enough. I got some time to think about it. But I'm thinking about Sunday against the Toros at 4 p.m. And we will go and go 1-0, and then all those other people can think about other things like you do. And I'm glad you do, because it's important to the fans and it's important for you to write about. But I don't concern myself with that. La pregunta fue si se siente preparado para el escenario de las semifinales y de un partido, una serie de playoff para clasificar. Dice él que no está pensando en eso, que está pensando en el partido de mañana, en el 1-0 que tenemos que buscar mañana, tratando de conseguir esa victoria contra los Toros del Este a las 4 de la tarde, que estará lanzando David Kubiak en el partido de mañana, y que ni siquiera tiene la alineación para mañana. Tiene que hablar con los coaches para definir quiénes estarán en el orden al bate mañana, pero que no se preocupa por lo que va a pasar a partir de ahí, sino que desde ahora está enfocado en ese encuentro de mañana. Última pregunta para David Hernández. Sí, si él pudiera describir la situación que sucedió en el partido luego de la llamada del árbitro con el lanzamiento
hizo contacto con el bate, pero aparentaba que había hecho contacto con la anatomía de Adelín Rodríguez y que esto provocó la expulsión de él del partido. If you can describe the play when you were ejected of the game, when Adelín Rodríguez was hit with a pitch. Well, Adelín Rodríguez was hit by a pitch. And he was. It is reviewable in the states in Major League Baseball. That play is reviewable. For some reason, and I don't know, they said it was not reviewable. That's wrong. The umpire should have seen that he was hit by a pitch, but sometimes those things happen, and that's fine. But they should have reviewed it. They didn't review it, and even within the past week, re-reviewed a hit batter on a swing and miss that allowed a runner to go to second base because it looked like a wild pitch. We reviewed it because it is reviewable. And because they saw that it hit the batter on the swing and miss, that's a dead ball. The runner had to go back. That's the exact same play as today. And so I don't know. There's something wrong in the interpretation of the rules in this league or by the umpires, because Anderlin was hit. We should have been able to review it. Maybe they don't see it on the review, but we have to review it. They didn't allow the review, and I thought that was wrong. I explained that probably vehemently. No, nothing other than strong, vehement words. No cussing or stuff like that, but that's how what happened. Dice que Adelín Rodríguez fue golpeado por ese lanzamiento, que es una jugada revisable en Estados Unidos, en grandes ligas, pero que aquí en el país, pues, o hay una mala interpretación de esa regla, o los árbitros malinterpretaron esa regla, porque la semana pasada el equipo de los Leones revisó una jugada semejante en un swing con un wild pitch de un lanzador y se revisó perfectamente esa jugada y por tanto entiende que en esta se debió revisar, pero no recibió la opción por parte de los árbitros y por eso fue el problema, porque pidió la revisión de una jugada que en Estados Unidos normalmente se hace, pero que los árbitros en esta ocasión se negaron o por desconocimiento o por mala interpretación de la regla, pero que sí está consciente de que Adelín recibió el pelotazo, por eso reclamó la jugada y al final pues por eso fue expulsado. Bien, señores, muchas gracias por las preguntas. Thank you very much, Mr. Giles, for your time. Y será hasta un próximo encuentro mañana, luego del partido contra los Toros del Este. Buenas noches. Buenas noches.